Lo único que no vamos a hacer va a ser bailarnos un chotis, porque podemos quedar peor incluso que el alcalde de Madrid. Así que nos estamos quietos y lo único que hacemos ahora es darle paso a ella, a nuestra fallera de honor, la gran Mónica Aldehuela. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Yo creo que si te marcas un chotis, no es muy difícil que lo superes. Yo, fíjate, sin saber bailar el chotis, yo te digo yo que sería capaz de hacerlo mejor que este hombre. No lo dudo, no lo dudo. Has hablado fenomenal en valenciano, tú imagínate si te ponen a bailar un chotis. Che, pues claro. Claro que sí, la Virgen de los la Madre de Déu, la Madre de Déu de San Parats. Esto, ¿qué iba yo a decirte? Que eso que no veas madre tú el mía, chotis, menos que... mal que solamente ha sido un fit de valenciano. ¿Sabes qué pasa? Aquí que una semana tú ya te vas con ellos. No sé, creo que te lo he comentado más de una vez, pero yo tengo problemas. A mí se me pegan todos los acentos. Yo he llegado a entrevistar. Ostras, pues creo que fue con Navarro. Si no fue con Navarro, fue con Silvia. Hace ya muchos años. A unas mexicanas que venían de Chiapas a contarnos el dramón que estaban allí viviendo. Y tuve que parar la entrevista porque me di cuenta de que estaba hablando con acento mexicano, güey. Hablando en mexicano. Claro, y dije yo, es pero que bueno. se van a pensar que me estoy riendo. Bueno, pues vamos a hacer una sección internacional. Sí. Sí. Pues te llevamos ahí a gente de todos los países y así pues ellos nos cuentan cosas interesantes y además evaluamos un poco pues cómo van tus acentos. No, mira, propongo otra cosa, mucho más sencillo y que va a costar menos dinero, que es nos compramos un croma. Si nosotros tuviéramos un croma lo podríamos hacer, pero si no, como no tenemos, lo compramos y ponemos un decorado de otro sitio y viajamos. Y entonces ya me pongo ahí delante y presento el programa pues en Valencia, por ejemplo, ¿eh? Un vasito de horchata y unos fartons y presento el programa. Bueno, dicho esto, ya no se puede decir más todo tonterías lo que sea merendar, en tan poco de verdad. Tiempo. Es que todo lo llevamos a la merienda. Es verdad. Es que es la hora de eso, ¿no? Mónica. Los acentos a la merienda. Efectivamente. Bueno, pues ahora tú en un ratito yo voy a merendar, la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, pues mira, te cuento. Dime. Ahora mismo hace un viento, de verdad. ¿Sí? Voy a colocarme ya, nos centramos. Sí, sí, sí. Y entonces vamos a empezar esta semana hablando de la agenda cultural que tenemos por delante. ¿Qué ah, te parece? Sí, entonces me siento. Espérate, me siento en la mesa para tomar nota. ¿Te siéntate, importa? A ver, venga. ¿Te importa que voy sentándome? No, siéntate. Voy sentándome. Vete sentando, coge un folio, coge un lápiz también para apuntar y yo voy contándote. Ya, ve reteniendo mientras. Y ahora cuando te sientes lo apuntas todo. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Venga. Venga. Ya estoy sentado. Bueno, pues vamos a empezar por el día de mañana. Mañana martes, día 9 de abril, a las 6 de la tarde. Nos vamos a la Biblioteca Central si tenemos bebés o niños pequeños, porque van a celebrar un bebé cuento. Se está dirigido a peques desde los 6 meses hasta los 2 años. ¿Y cómo va a ser? Bueno, pues una narración de cuentos variados, interactivos y también sensoriales. Y lo que se pretende es aprender pues con los colores, jugando y escuchando un poco. Eso mañana a las 6 de la tarde en la Biblioteca Central. También en la Biblioteca Central, pero ya el jueves, en este caso a las 6 de la tarde, se va a producir la presentación del libro de Pilar Romero Espinosa. Como te decía, va a presentar su libro, se llama Motivados, y se trata de un libro en el que encontramos pues diferentes materiales para poder motivar a los niños a la hora de aprender, sobre todo con las asignaturas, pues matemáticas, lengua, conocimiento del medio, creo que todavía se sigue dando. Seguimos en el jueves y pasamos de la Biblioteca Central a la Biblioteca Villaspesa, a la misma hora. Coinciden las actividades, pero bueno, como una va dirigida a un público y otra a otro, no pasa nada. En la Villaspesa, ¿qué tenemos el jueves, perdón, a las 6 de la tarde? Pues un recital de música y de poesía de poetas andaluces. Y ya nos vamos al viernes, si te parece. Viernes 12 de abril al Auditorio Maestro Padilla, porque a las 8:30 se celebra la función principal, Yo creo que salimos, que es un espectáculo teatral de El Palermaso. Es pues la famosa webserie de humor cofrade, que por cierto está arrasando en YouTube. Y en ella, en este espectáculo, pues los protagonistas van a revivir algunos de los mejores momentos de la serie. Es un espectáculo de unos 90 minutos de duración y dicen que se desarrolla desde el cariño y la risa cómplice. Más del viernes, porque, bueno, la Sala Berlín se va a marcar un numerazo a las 8:30 de la tarde, y es que Marky Ramone, que es pues reconocido principalmente por ser baterista del grupo Los Ramones, va a actuar allí en la Sala Berlín frente al Parque Nicolás Salmerón, y dice que va a ser una de las giras más importantes del punk rock de la historia de nuestro país. Así que a ver qué nos encontramos
este viernes en la Sala Berlín. Y ya nos vamos al sábado día 13, porque a las 10 de la noche el Teatro Cervantes acoge La Pequeña Tienda de los Horrores, llega de la mano de Aedea Teatro y dicen que va a ser un musical terroríficamente divertido. Más cositas el sábado, también a las 10 de la noche. Y esto es en la Sala Berlín, porque Tu Otra Bonita presenta su nuevo álbum, Quieres Rollo, y es pues esa gira de presentación con la que están girando. Es una banda madrileña que lleva más de 10 años en la escena musical y se ha consolidado ya, Alfredo, como pues un imprescindible del panorama musical. Y por supuesto, continúa, que ya se ha estado celebrando este fin de semana, continúa en Almería el Circo de los Horrores y hay espectáculo desde el jueves hasta el domingo. Son 4 días de funciones. Bueno, el Circo de los Horrores pues ha reinventado el circo y ha hecho de la innovación, la creatividad y la diversión uno de los pilares de su éxito. Es un espectáculo que constantemente están en contacto directo con el público, hay humor adulto, fresco, inteligente, en fin, que hay grandes además números del circo, que yo conozco a gente que ha estado este fin de semana y dicen que no defrauda. Así que parece que tenemos una semana cargada de actividades. Es una semana interesantísima. Y que de no hecho, te he dejado hablar para que apuntaras las cosas. Sí, mira cómo tengo, mira. O sea, lo que es todo el folio lleno de cosas. Tremendo, tremendo, qué barbaridad. Genial. Qué bien. Así me viene bien porque lo iremos recordando durante la semana. Mira, me emociono de todo lo que tenemos esta semana, de verdad. Qué sensible eres, ¿no? De verdad, ¿eh? Qué sensible. Ya. Sí. Ay, si es que, claro, si eres alérgica al heno, a mí me pasa, te has puesto ahí al lado de la vaca, que no se mueve. Pues normal, así. Está la vaca ahí. Mira, se ve la cabecilla de la vaca ahí al fondo. Efectivamente. Bueno, pues. Te está mira, saludando, ahí está, estoy ahí está, de cuerpo entero. Mira. Bueno, Mónica, vuelvo contigo después. Bueno. ¿Tú tienes calor? Venga. Un poco, sí. Pues hace vientecito, pero muy buena temperatura. Voy a refrescarme, pues mira, ahora nos vemos. Hace calor, llega la hora de la merienda, busca algo que te refresque. Venga, ahora voy contigo. Blanco y en botella, voy. Venga, hasta ahora. La horchata, tú, la horchata, ¿eh? Blanco y en botella. Bien, no he dicho nada. Vale, ya está, que me lío. Hasta ahora, Mónica. Claro, es que tanto hablar de fallas, pues es lo que tiene. O sea, una vez que tenemos la falla en Almería, pues al final la liamos, claro.